amigos. Volvimos con nuestra invitada especial, la NK250, y estamos con Andrés Gálvez, quien vamos a hablar un poquito de esta marca, de dónde viene, esta tecnología, todo esto. Andrés, bienvenido a Publimotos TV. Alejandro, muchísimas gracias. A ver, vamos a hablar un poquito de CF Moto como a nivel mundial para que todos nos contextualicemos y veamos qué es la marca. A ver, CF Moto es una marca que lleva más de 30 años en el mundo haciendo motocicletas y vehículos de cuatro ruedas. Muy fuerte en el tema cuatro ruedas en otros países, en otros continentes es muy fuerte. En Colombia estamos trabajando en ello. En este momento en Colombia tenemos motocicletas desde 250 centímetros cúbicos hasta 650 centímetros cúbicos. En el caso que nos compete en este momento, estamos hablando de la CF Moto 250 NK. Esa es la referencia correcta. Paremos ahí, exacto. Sí, señor. NK 250. 250 NK. 250 NK, sí, señor, de CF, sí, perfecto. Señor. Esta máquina la montamos en prueba hace un tiempito, no muy largo, casi en exclusiva. La prueba la pueden ver en publimotos.com. Yo les quiero adelantar algo. Sí, claro. Dentro de toda la investigación que hicimos, encontramos que esta moto tiene unas alianzas muy importantes con KTM. Sí. Si viene China la marca ya tiene un proyecto para corto plazo para desarrollarles motores de varias cilindradas, ¿o me equivoco, Andrés? Es correcto. Tenemos un CF Moto Global, tiene un joint venture con KTM para producir las motocicletas KTM para el mercado asiático a partir del 2020. Entre ese joint venture, pues es lo que les acabo de contar, y hay otros detalles más de unión entre fábricas que nos vamos a apoyar. KTM confía, cree firmemente en la calidad, en la tecnología y en el desarrollo de CF Moto a nivel mundial. Es que cuando montamos esta moto nos preguntaban muchos chicos que si era una KTM. Es correcto. Claro, de alguna manera implícitamente los dibujos y los trazados y las líneas se ven, señor, muy comparables con KTM. ¿Por qué? Porque el diseñador de esto es Kiska Design. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace un tiempo por allá en Austria y me acuerdo que eso es un monstruo de empresa con mucha gente loca haciendo dibujos, tirando greda industrial, haciendo de todo. Son los número uno con KTM y pues claro, son los que creo que diseñaron también esta moto. Exactamente, entonces Kiska Design, ¿qué tiene? Tiene las cuentas de KTM, de Lamborghini, de Porsche, por ejemplo, y tiene la cuenta de CF Moto. Ellos hacen diseños para muchas marcas en el mundo y entre ellos nosotros. Eso también habla muy bien de CF Moto como tal, porque escoge la mejor casa de diseño del mundo para diseñar sus motocicletas. Y eso se ve reflejado en el gusto de la gente por las mismas motos. O sea, KTM entra. KTM entra a la China respaldado, apoyado o haciendo una alianza con CF para ese planeta que son de más de 1.300 millones de personas. Exactamente, básicamente estamos en eso. Sería como el apoyo industrial y el apoyo de fabricación en China seríamos nosotros. Ok, ¿qué tiene esta 250 NK? Sí, señor. Tiene unas facturas de algunos componentes que la verdad no escatimaron en nada desde el punto de vista económico. Frenos, J. Juan. Sí, señor. Inyección, Bosch. ABS, Continental. Suspensiones, Callaba. Okay. Estamos hablando de proveedores. Ya con eso ya uno dice, hay una garantía clara de la tecnología que eso tiene. Y el motor, de alguna manera me recuerda mucho al 250 también de KTM. Digamos que ahí hay una similitud. Sin embargo, CF Moto tiene muy claro que puede y es capaz de desarrollar sus propios motores. En similitudes con otras marcas, sí, seguramente un motor monocilíndrico refrigerado por líquido de esas características. No, y el empuje que da es impresionante. Estamos hablando de 27 caballos, y 27 caballos, 6 velocidades, es un motor bastante rápido, bastante potente, tanto para la ciudad como para la carretera. Es un motor muy, y además muy eficiente en el consumo de combustible. ¿Qué pasó? Vamos a ver un poquito de imágenes de la prueba. Me está pidiendo por ahí que mandemos imágenes, sí, de prueba. Claro, de una. Vamos a hacerle. Bueno, amigos, tenemos aquí la CF Moto 250 NK. Vamos a arrancar con ella. Hemos venido andando con esta motocicleta desde hace rato y vamos a ver qué opinan ustedes. Estamos aquí por los lados de Melgar. Vamos a ver qué velocidad nos saca de punta y vamos a hablarles un poco del comportamiento de esta moto.
Esta NK, como pueden darse cuenta, tiene una pantalla digital bastante interesante, con dos modos de conducción. Estoy en Rain, le resta algo de potencia, y un sistema, digamos, básico en blanco y negro. Y el modo Sport me da una pantalla un poquito más deportiva. Pues vamos a ver cómo se nos comportan las cosas. Arranca muy fácil. Y una cosa que tiene interesante es que el mismo kill switch es el que nos va a dar el botón de arranque. Todo el detalle de esta prueba lo pueden ver en publimotos.com, en la sección de pruebas pueden ver todos los comentarios que hicimos sobre esta nueva 250 de CF Moto. Si ven el tablero, también hay otra gran curiosidad, y tecnología, TFT de color muy amplio, muy claro para ver toda la información que uno requiere, y tiene inclusive dos modos de manejo también muy interesantes. Pero me están preguntando que si hay un precio especial en feria de esta moto, y cuál sería el precio realmente de esta moto, cuál es el precio de esta moto. Bueno, Alejandro, vea, la CF Moto 250 NK, el precio de lanzamiento es 11.490.000 pesos más documentos, estamos claros. En feria estamos regalando los accesorios para la motocicleta, estamos regalando los sliders, el protector de radiador y otras cosas más para la motocicleta por feria, la gente que separe la moto en la feria o la compre en la feria. Bueno, muy bien, entonces muchachos, vengan. ¿Qué otras referencias tienen ustedes aquí de CF? De CF tenemos la 400 NK, la 400 NK, la 650 NK y la 650 MT. Que la 650 MT es la moto de turismo. Esa es una también de las nuevas que ha llegado, ¿no? Realmente ya está en el catálogo. Pero en Colombia vi una 650 por ahí también muy novedosa. Sí. Que es la MT, lo que pasa es que la MT no es una moto de amplio mercado. Es una moto que está para un segmento muy específico, para gente que está dedicada al tema turismo, al tema viajar cómodo, al tema tener potencia en carretera, ese tipo de cosas. Una moto para un segmento muy, muy específico. ¿En qué salón están? Estamos en el stand 803 de Caja de Madera, en el Gran Salón. Ahí estamos. ¿Están donde están los grandes? Claro, estamos al lado de los grandes. ¿Usted sabe quiénes son los grandes? Ah, no puedo decir aquí quiénes están allá, pero allá están los grandes. Ayer, el primer día nos fuimos para allá y eso arrastramos todo el rating que no nos imaginamos. Muy bien, entonces no olviden ver la prueba de esta motocicleta en publimotos.com. ¿Cómo es el tema de la garantía? ¿Cómo es el tema de los repuestos? Todo este rollo postventa. Exactamente, vamos a hablar de eso. A ver, CF Moto en Colombia es una representación directa desde Casa Matriz. Nosotros tenemos conexión directa con Casa Matriz y en Colombia tenemos un tema de repuestos, un stock de repuestos amplísimo. El servicio postventa de nuestras motocicletas es de primera. Eso es lo que tratamos siempre, generar confianza al cliente para que cuando compre su motocicleta se sienta respaldado en repuestos, en servicio técnico, en la marca como tal. El tema de nuestros repuestos, por ejemplo, son repuestos muy, muy, muy económicos, que ustedes los van a ver si piden un repuesto o cotizan, o sea, un repuesto con nosotros. ¿Parte de la estrategia, estoy entendiendo mal, señor, de entrar al mercado es sacrificar margen en repuestos? No sé. Básicamente es eso, es como, y no digámoslo sacrificar margen, porque para nosotros no es un sacrificio, para nosotros atender a los clientes, consentir a los clientes no es un sacrificio. Pero para otros el gran negocio son los repuestos, exactamente, ¿no? Exactamente, pero nosotros tenemos que hacer eso inicialmente y tenemos que mantenerlo, porque nada mejor para un cliente que sepa que tiene una motocicleta respaldada, una motocicleta con garantía, una motocicleta de una marca grande, pero que los repuestos son accesibles. ¿Cuánto me puede costar la manigueta de esa moto, de la 400, que se acuerde usted que es lo más común que me pasa cuando me cae? En una caída, vale 35 mil pesos. Imagínate. Muy buen precio. Un juego de espejos te pueden costar, no te cuestan más de 90 mil pesos, fácilmente. Muy bien. Entonces ya saben, CF llegó a Colombia para quedarse, para crecer. ¿Qué viene nuevo por ahí? ¿Qué nos puede adelantar así como sin entrar en detalles? Ustedes tienen cositas por ahí, ¿qué viene de nuevo? Claro, hay cositas en remojo. Ustedes saben de esos temas. A ver, en remojo hay una motocicleta tipo Touring, como de 400 centímetros cúbicos. No les voy a dar la referencia, pero por ahí tenemos en remojo más cositas. Para el 2020, 2021 viene una cosa grande. Ustedes ya la han visto por ahí también. Y estaremos pues como contándoles por medio de ustedes, para que divulguemos todas estas novedades, pero todavía estamos ahí, pero vienen cosas muy buenas, de verdad. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Para ver si podemos seguir un poquitico.
Tenemos tiempo. Estamos corticos, José. ¿Cómo andamos de tiempo? Me quiero preguntar lo que... Ah, tenemos tiempo, qué chévere. Bueno, hablemos un poquito de algo que me interesa mucho. ¿Cómo está la representación de ustedes? Esta marca empezó hace muchos años, yo me acuerdo, representada por otras personas que fueron algo tímidos, me pareció a mí, o temerosos, o la marca no tenía el respaldo que tiene hoy en día a nivel mundial, no sé. Es correcto. Pero no funcionó. La vi la primera prueba en Granada Meta, un señor me dijo algo, después vino por aquí a Medellín, y ya ustedes se apersonaron y cogieron el toro por los cachos. ¿Cómo está la representación actualmente en las principales ciudades? En estas cosas hay que ir despacio, pero ¿cómo están ustedes? Claro, a ver. CF Moto, desde hace exactamente tres años, tenemos un proceso de expansión grande. Fue un momento en que la compañía cambió su organigrama, sus inversores, y estamos ya en un proceso de comercialización, en un proceso de crecimiento, en un proceso de respaldo. En este momento en Colombia tenemos Cali, Bogotá y Medellín. Yo sabía de Bogotá y de Medellín, de Cali no sabía. ¿Cuánto de que abrieron Cali? En Cali estamos desde noviembre del año pasado. En Bogotá estamos hace 3 meses. Entonces ya tenemos 3 ciudades, cada ciudad con su respectivo dealer y con su servicio técnico autorizado. ¿Sitio web en Colombia? Sí, claro, sí, ¿qué es Moto Colombia Oficial? ¿Línea de WhatsApp o línea de celular para personas que quieran llamar a preguntar? En la página web www.cfmotocolombia, ahí van a encontrar... En la página van a encontrar todos los datos de cada dealer en cada ciudad. De hecho, en el Instagram también está, CFMoto_ColombiaOficial. Bueno, nos preguntan sobre la garantía de estas motocicletas. Sí, claro. Todas las motocicletas CFMoto tienen 1 año de garantía o 18.000 kilómetros, lo que primero se cumpla. ¿Sabe que yo estudiaría la posibilidad de una propuesta, con todo respeto, viendo la calidad de esta máquina, de pronto de ampliar la garantía? Sí, la verdad creo que ustedes se podrían atrever, porque veo que no es una cosa, no es una broma ni es un ensayo. Ya le respondemos bien, pero creería yo que a corto plazo se puede estudiar la posibilidad de ampliar la garantía. Sí, claro, de hecho estamos en ese proceso en este momento. Uno, ¿qué hace con un tema de expansión? Usted trae tu producto, lo pones en el mercado, es aceptado, y de ahí en adelante empezamos a crecer con esos temas. Empezamos a ampliar la garantía, empezamos a que el mercado nos crea y a que nosotros mismos, inclusive nosotros mismos, terminemos de creer en nuestro producto. Y eso lo vamos a ir ampliando, eso está claro. Me preguntan sobre el ABS de doble canal. El ABS de doble canal, en esa motocicleta tiene ABS en la rueda delantera y en la rueda trasera. Tiene ABS en ambas ruedas. No es un dual CBS. ¿Qué es el dual CBS? El que todos sabemos, que uno pisa el freno trasero y se activa el delantero. No, este es ABS en ambas ruedas, pero los frenos son independientes. Ok, muy bien. ¿Cómo va el proyecto entonces ustedes de aquí en adelante, de expansión? ¿En qué ciudades pretenden ustedes ser un poco más fuertes, tener mayor presencia, el servicio técnico? Digamos que CF Origen Medellín, estamos en la casa matriz en Colombia, es Medellín. Empezamos Medellín, Cali, ya hicimos Bogotá, que pues tenemos que reconocer que fue un éxito, ustedes estuvieron por allá, si mal no estoy, y vamos ahora un poquito al tema de la otra zona del país, como más la costa, Santanderes, y de pronto estamos estudiando esos proyectos en este momento. Sin embargo, la distribución de motocicletas CF Moto en Colombia se hace para todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás en Valledupar, yo no tengo dealer en Valledupar, pero te envío la motocicleta y te asigno un servicio técnico certificado por nosotros para que atienda tu motocicleta allá. Qué bueno. Cualquier parte del porque país. Eso es lo que a uno le preocupa. Exactamente. Leonardo, tenemos una pregunta de un televidente. Bueno, en Cali está... El lugar en Cali, el dealer en Cali, no tengo la dirección en este momento grabada, pero se llama Torque Racing en Cali. Lo pueden buscar en Google, aparece inmediatamente. O por el sitio web de ustedes también. O por el sitio web de nosotros, o por el Instagram también aparece la dirección y el teléfono de Cali. ¿Cierto? ¿Cuál era la otra pregunta? Leonardo, la otra pregunta. Listo, nos tienen. Barranquilla. Barranquilla nos estaban preguntando. Posibilidades de ampliarse de remoto cubrimiento de dealers en la costa, pero en este momento los clientes de Barranquilla pueden tranquilamente adquirir una CF Moto en cualquiera de las 3 ciudades. ¿Ustedes le garantizan el servicio allá? Exactamente, le enviamos la motocicleta allá y le garantizamos el servicio técnico. ¿Alguna otra pregunta, Leo? Alex Becerra nos pregunta, saludos a Alex,
que si la moto tiene el ABS desconectable, ¿lo podemos desactivar de pronto para hacer stun o algo así? Bueno, a ver, el tema del ABS en esta motocicleta no es desconectable. Esas modificaciones para ese tipo de uso de la motocicleta las hacen pues en servicios técnicos, pero la moto no viene con ABS desconectable. Andrés, aquí nos podemos quedar hablando mucho rato porque CF es una marca que veo que habiendo cogido esa alianza de alguna manera de colaboración con KTM para entrar a China, vi por ahí unos motores que me acuerdo que hablan de hasta de 1000 centímetros cúbicos, unas cosas muy locas, gigantes, increíbles. CF es una marca que la verdad personalmente me gustó, tanto la 400 muchísimo como esta 250. Ya el tema de calidad, de servicio, el tiempo lo irá diciendo cómo es, pero la verdad la máquina como máquina en un principio me gustó mucho. Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación. Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por creer en nosotros, por tenernos en cuenta y felicitaciones a Publimotos como siempre. No olviden, aquí en la Feria de las Dos Ruedas tenemos el Test Drive Publimotos, pueden venir a montar muchísimas motos. Andrés, ¿tenemos motocicleta de ustedes en el Test Drive? En el Test Drive en ese momento no tenemos, porque la 250 NK tiene una particularidad especial a nivel comercial y es que está sobrevendida. Tenemos todas las motos vendidas, entonces no pudimos tener. Nos mató, hombre. Les iba a decir que estaba la moto para montarla aquí en el Test Drive, hombre. Bueno, ojalá. O sea, hubiera sido ideal. Próximos Test Drive que vamos a hacer ahora en Bogotá. Claro. Y en Cali los vamos a invitar para que lleven las motos para los chicos. Correcto, vamos a tener las motocicletas para que la gente las pruebe, las pueda montar, sienta el placer de montar una CF moto. Entonces no olviden, aquí en la Feria de las Dos Ruedas está el Test Drive Publimotos, pueden venir hoy hasta las 8 de la noche. Continuamos en unos segunditos, en unos minuticos, con Coexito y unas nuevas líneas de producto y tecnología. Ya volvemos. Listo, mi hermano. Andrés, muchas gracias.